Un hombre que viajaba a bordo de un automóvil fue detenido por los elementos de la Guardia Nacional, ya que este tenía en su poder dos armas de fuego, así como más de 100 envoltorios de droga sintética y dinero en efectivo. Al respecto, se supo que el miércoles los uniformados circulaban por la calle Ferrocarril de la colonia Juan Gutiérrez Flores cuando observaron un automóvil sospechoso, por lo que le marcaron el alto a su tripulante. Al revisar el auto, uno de la marca Volkswagen Pointer modelo 2005 de color azul con placas PF560D, se localizaron en su interior una pistola escuadra calibre 45 milímetros, una subametralladora calibre 22, 46 cartuchos útiles calibre 22 milímetros y 6 más para calibre 45. También se encontraron 105 dosis y una bolsa con aproximadamente 10 gramos de cristal, además de 3.800 pesos en efectivo, por lo que el sospechoso fue requerido y quedó a disposición de las autoridades competentes, donde se determinará su situación jurídica, informó para Red 113 Javier Monaño.